Bueno, vamos a intentar acabar esta semana del siglo XX y voy a intentar hablaros de algunas ideas que se han ido generando. Pueden ser relevantes para el análisis que estamos haciendo aquí en la ciudad. Pero bueno, vamos a empezar por hablar de algunas ideas que estaban fraguando en este siglo XX y, como lo decía ayer, como ya avanzaba ayer, que tienen más relación directa con lo que tratamos aquí. Hemos oído hablar hasta la saciedad probablemente sobre la selección natural, pero hay una idea que es llamativa en el siglo XX que tiene que ver con el cambio de nivel al que opera esa selección natural. La selección natural, tal y como la paradoxa, actúa a nivel del individuo. Eso de que ejecuta el individuo se selecciona, la especie evoluciona, más o menos, es el orden de magnitud en el que actúa tal. En el siglo XX hay algunos investigadores que dudan de si la selección actúa realmente a ese nivel, a nivel del individuo, o cambia de nivel. Y una de las posibles explicaciones tiene que ver con la selección del grupo. Es decir, la selección natural no está actuando sobre cada uno de nosotros individualmente, sino que actúa sobre todos nosotros como grupo, como especie. Eso ya depende de cómo lo tomen cada uno. Este señor, Sewall Wright, es uno de los teóricos de esta cuestión y lo que defiende es la posibilidad de que sobrevivan grupos que tienen como conjunto genotipos o conjuntos de genes mejores. Así podemos decir que hay una especie que está dividida en diferentes poblaciones, diferentes grupos, si todos esos grupos evolucionan a la misma tasa o son seleccionados de la misma manera. Partimos de esa cuestión de la variación al azar positiva genética, que sabemos que al implicar a grupos pequeños podría dar como resultado que no todos los grupos fueran exactamente representativos de la generalidad del grupo original. Y a partir de ahí había una selección que podía actuar de manera diferente, ya que los grupos que generan la deriva genética son distintos, pues la selección puede actuar de manera diferente sobre unos grupos y otros. De forma que acabe resultando que haya un grupo de individuos de la especie que tenga una mejor adaptación al medio que otro. Esto, bueno, pues parece que se puede ver en algún tipo de organismo. Luego el problema ya es aplicarlo a los humanos. Es que el señor Hamilton también habla de cosas que nos pueden interesar para lo que yo pretendo ver en la clase de hoy. De lo que habla Hamilton es de esa situación biológica, esa fitness darwiniana, pero en unos términos que él denomina fitness o eficacia inclusiva. Mi éxito reproductivo no viene medido solo por el número de copias de mis genes que paso a la descendencia directamente, sino que puede haber una ocasión en la que yo, sin pasar genes directamente a la descendencia, provoque que el número de genes que comparten los organismos conmigo de esa descendencia sea mayor. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Salvar a un hijo o salvar a 6 sobrinos? ¿Qué opinas? ¿Cuántos genes comparto yo con cada uno de mis sobrinos? ¿Con mi hijo cuánto comparto yo? ¿Y con un sobrino? Pues si es hijo de mi hermano y comparto con mi hermano un medio, con mi sobrino no comparto un medio. Si salgo 7 sobrinos, si consigo que se reproduzcan 7 de mis sobrinos, ¿cuántas copias de mis genes paso a la descendencia? Esa es la pregunta. En fin, cada uno compartimos genes en función del parentesco que tenemos con nuestros parientes. Y cada uno comparte la mitad de los genes con cualquiera de sus parientes de primer grado, como se llama en el registro civil. Si son en segundo grado, se comparto un poco menos. Si es en tercer grado, comparto un poco menos. Pero si yo logro que sobrevivan, en vez de 2 de mis hijos, 7 de mis sobrinos, la pregunta es, ¿paso más copias de mis genes a la siguiente generación o no? ¿Sería interesante para un organismo contribuir no a su propia descendencia, sino a la descendencia de otros individuos que están estrechamente emparentados con él? Cuanto más cercano, me haría falta menos descendientes para que yo lograra mi objetivo. Porque el objetivo que tenemos en el mundo es pasar genes a la descendencia. Eso visto desde la ortodoxia darwiniana. O sea, aquí no estamos para venir y disfrutar, ni para pasar tiempo. No, estamos para dejar copias de los genes en la descendencia. Ese sentido, que luego parece que tiene que ver con ese sentimiento de inmortalidad que todos desearíamos. Es la manera que tenemos de ser inmortales todos. Bueno, pues Hamilton habla justamente de eso, de esa línea inclusiva, y dice que el éxito reproductivo de un individuo no solo es el éxito de esas copias que él deja en la descendencia, sino también las que dejan sus años. Entonces habría que multiplicar el número de copias por el número de descendientes y dividirlo por el parentesco concreto de esos descendientes.
¿Por qué? Pues porque hay algo que en mi gente este señor tiene que ver con esa selección consanguínea. Yo coopero más en mi grupo si mi grupo está formado por gente estrechamente emparentada. Yo creo que eso no será ningún secreto, ya que todos tenemos familia y sabemos que los negocios son la familia de la familia. Entonces todos sentimos cierto respeto por esa familia, esa gente que comparte gran cantidad de la información genética con nosotros. De forma que yo soy más altruista en función del parentesco que tenga con el grupo alcanzado. Hay un ejemplo muy claro. Todos no saben que una bandada de pájaros levanta el vuelo todos a la vez. Por ejemplo, llega un predador, llega un rato, salí, y de pronto todos los pájaros levantan el vuelo y salen todos. Vale, pero no es que todos vean al rato, ¿vale? Hay uno que es el que vea al rato y es el primero que sale. Bien, ¿por qué está viviendo ese pájaro? Porque ha hecho un estricto cálculo matemático en un instante de cuál es la ventaja o cuál es el inconveniente de salir. El inconveniente, si yo soy el primer pájaro que va a estar luego, es que el gato va a ser el primero a salir. La ventaja es que yo me sacrifico, pero a cambio todos mis parientes del grupo de pájaros se van a salvar. Y al final mi sacrificio sirve para pasar a la descendencia más copias de mis genes que si yo me quedara vivo reproduciéndome en mi grupo. Yo lo que hago es sacrificarme de alguna manera en virtud de la copia de genes que voy a pasar a la gente. Y eso lo vemos con las gaviotas, lo vemos, las aves es un ejemplo muy claro, de que todas levantan el vuelo de pronto, pero no todas levantan el vuelo de pronto. Todas levantan el vuelo porque hay una que es la primera que levanta el vuelo. Esa primera es la altruista, esa primera es la que se sacrificaría para salvar a todas las demás. Pero si lo hace es porque sabe que comparte muchísimos genes con todas las de su grupo y sabe que eso para el grupo puede ser rentable. Rentable en términos de eficacia y rendimiento, en términos de número de copias que soy capaz de pasar a la descendencia. Bueno, vamos a hablar de otra idea diferente que tiene que ver con ese señor Conrad Lorenz. Yo no sé si sabéis quién es Conrad Lorenz, si alguien os lo cuenta. Es un señor que tiene un premio Nobel, y más o menos. No hay un premio Nobel en biología. Sin embargo, en este caso, los biólogos reciben un premio. O alguien que en su origen tiene formación en biología. El premio Nobel que nos salpica a los biólogos, no sé cómo lo se llama Medicina y Fisiología. Bueno, pues este señor obtuvo un premio Nobel en el año 78, si no lo recuerdo mal, lo digo un poco de memoria, junto a otros dos señores, Carl von Frisch y Nico Tinbergen. Carl von Frisch fue el que logró traducir el lenguaje de las aves. Nico Tinbergen hablaba de una relación entre determinadas gaviotas, determinados pájaros, si no recuerdo mal, gaviotas. Y Conrad Lorenz hablaba de una cosa que se llamaba la impronta. La impronta es un mecanismo por el cual las aves parece que nacen con cierto programa genético que les lleva a tener determinados comportamientos. Es decir, lo que hacía Lorenz para demostrar que esta impronta funcionaba era guiar una serie de huevos de ave en condiciones de laboratorio, entre comillas, y esperar a que naciera Lorenz. Cuando los pollos nacían, la primera imagen que tenían en su vida era la de Lorenz. De forma que le identificaban como quien había empollado los huevos para lograr que ellos nacieran. Para estar en el programa de comportamiento, parece estar en que el pájaro debe seguir la siguiente regla. Yo debo seguir siempre a lo primero que veo después de nacer, que es, entre comillas, mi madre, que es a quien debo seguir todo el tiempo. Entonces parece que es un mecanismo psicológico, la impronta, que tienen organismos como las aves, que siempre van a seguir al primer organismo que ven después de él, que es el que les va a llevar por el camino. Bueno, pues Lorenz logró demostrar que cuando él se ponía delante de los pollos, hasta que nacieran los pollos le seguían a él. Y logró demostrar que hay determinadas pautas de comportamiento que deben ser innatas. Deben ser programas de comportamiento que ya están dentro del huevo antes de que nazca el pollo. El pollo tiene la instrucción de lo primero que debas moverse, sigue. Y él lograba ser él el primero al que veía los pollos y que los pollos le siguieran. Entonces hacía un poco de mamá pato con todos los patos detrás. Una cosa bastante curiosa. Hasta el punto que esto generó que a estos señores que hablaban de etología, hablaban de comportamiento animal, le llegaran a dar un premio Nobel. Todo tenía que ver con comportamiento animal y con entender cuáles son las pautas o cuáles son las guías que siguen determinados comportamientos de los animales. Creo que año 1978, si no me equivoco. Pero Conrad Lorenz también escribió algún libro teniendo en cuenta estos principios logrado concretar a partir del comportamiento de animales hablando de nuestro propio comportamiento. Y el libro más famoso de Lorenz se titula de esa manera, sobre la agresión. Lorenz defiende que los humanos
somos agresivos por naturaleza. Es decir, que de la misma manera que ese programa de la impronta está fijado en la genética de las aves, pues en nuestro programa genético hay una cosa que tiene que ver con nuestro comportamiento agresivo. Tenemos un programa para ser malos con el prójimo. O sea, la agresión está en nuestra naturaleza, porque somos capaces de hacerlo. Que sea el mecanismo básico fundamental de acción diaria, pues eso ya lo dudo. No, no es que sea el mecanismo diario, sino que está dentro del programa. Bueno, realmente, lo que decía Loren es que en muchas especies existen una cosa que se llaman combates rituales, en los que, por ejemplo, los machos de ciervos de la berrea pelean por el acceso a las hembras. Pero pelean de una manera ritual. En un combate que, llegado a un punto, se declara terminado y hay un vencedor y un perdedor. Pero nosotros, cuando establecemos ese tipo de luchas, llevamos esas luchas hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta la muerte. Nosotros matamos a nuestros rivales dentro de nuestra especie. O sea, hay una agresión interespecífica dentro de la especie. Sin embargo, eso se observa en muchas especies, pues que no es así, que no se lleva a esas últimas consecuencias.